¿Qué es la sabiduría? Porque hay gente que confunde la sabiduría con saber mucho, con tener mucho conocimiento, con adquirir muchos datos. La sabiduría siempre se refiere a un conocimiento profundo. Tendríamos como tres elementos. Tendríamos datos, información, conocimiento y sabiduría. Hoy tenemos un acceso bestial a los datos y a la información a través de la informática. La informática nos informa. Y estamos en un exceso de información. Un estudio reciente dice que cada 5 años, esto es una auténtica bestialidad, cada 5 años se duplica el conocimiento. Es decir, que de aquí a 5 años tendremos el doble de conocimiento que tenemos ahora. Esto es una auténtica barbaridad. Hay también un gráfico que expresa los minutos que se suben de vídeo a YouTube en cada hora. Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, yo puedo tener datos, información, todo metido en un cajón, en el disco duro o en mi cabeza. Pero lo importante es que esos datos los organicemos. Los datos y la información organizada es lo que aparece como conocimiento. Pero nos falta todavía un elemento aún más importante, que es ese conocimiento, saborearlo. Ese conocimiento tiene que servirme para orientar mis decisiones de vida. Es decir, el conocimiento tiene que estar relacionado con la vida. Si no, ¿para qué quiero saber? Si lo que sé no me quita ninguna pena y no me proporciona ninguna alegría. Es el conocimiento por el conocimiento. Entonces, ya sabéis que yo suelo decir, ¿no? La diferencia entre el erudito y el sabio. El erudito sabe. El sabio sabe a qué sabe lo que sabe. La sabiduría también hace referencia a un pensar con prudencia. Dice, la persona sabia siempre es una persona prudente y con equidad. Tenemos el arquetipo, el mito, si queréis, de Salomón. El templo de la sabiduría de Salomón, que era el que la equidad. Pues nada, partimos al niño por la mitad y así está todo en orden. Ese es un pensar con prudencia y con equidad. E incluso se aplica al discernimiento en el orden de lo sobrenatural. Y aparece la sabiduría como uno de los 7 dones del Espíritu Santo. O sea que la sabiduría es algo realmente importante, ¿no? Entonces tenemos sabiduría de saber y sabiduría de sabor. Cuando unimos las dos, es decir, un conocimiento que uno lo saborea, un conocimiento que lleva la vida, un conocimiento que afecta a mi manera de entender y vivir las cosas, entonces tenemos ya, pues, lo que sería propiamente la sabiduría con mayúscula, ¿no? San Ignacio de Loyola decía: no el mucho saber satisface al ánima, sino el gustar las cosas internamente. Eso es uno de los retos que tiene la escuela, que sea una escuela de la sabiduría. La sabiduría es un camino para adentrarnos en el corazón de las cosas. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Pues no hablar del otoño por tener más información sobre el otoño, sino que podamos entrar en el corazón del otoño, en los latidos del otoño, y que al entrar en el corazón del otoño y en los latidos del otoño, mi corazón pueda armonizarse, sintonizarse con ese corazón del otoño. ¿Para qué? Para que todo lo que me traiga el otoño, yo pueda incorporarlo y mejore mi vida. Y por último, pues una cosa importantísima, ¿no? Es que al adentrarnos en el corazón de las cosas, la sabiduría tiene que ayudarnos siempre a proporcionarnos el sentido y el significado de las cosas. Y un aspecto fundamental de la sabiduría, porque decimos, fijaros, sentido y significado. Cuando hablamos de sentido, es una flecha, el sentido es una flecha, es un vector. Es decir, la sabiduría, al proporcionarnos sentido, en el sentido de significado, también nos proporciona sentido en el sentido de direccionalidad. Luego es un conocimiento que tiene que dirigir mi vida, a marcarme un horizonte,
un conocimiento que me dice hacia dónde tengo que caminar y cómo tengo que caminar. Esa sería la sabiduría que vamos, de alguna manera, intentando vivir aquí. Pasamos ahora a la sabiduría de las estaciones. La estación es la acción de estar. Y nosotros vemos que cada cambio estacional lo solemos asociar a un cambio de tiempo. De tiempo y de ropa. Algo totalmente epidérmico. Y por eso ya dice, ya es primavera en el Corte Inglés, que te está invitando a que cambies la indumentaria. Ver que no se trata solo de un cambio del tiempo meteorológico. De lo que os estoy proponiendo en cada encuentro es un cambio en la visión y en la vivencia del tiempo con mayúsculas.